Bueno, señor Pato, salud. Salud. Salud por esta conversación que vamos a tener. La voy a llevar al restaurante más fino de Santiago. Ah, gracias. Pati, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia sí fue bonita. Bonita, nací en Freire. Y ahí me crié, mis primeros años fueron ahí en el campo con mis abuelos, que fueron recuerdos muy lindos, muy bonitos. Y Pati, luego, bueno, viniste a Santiago y entraste a un internado. Estuve en las monjas franciscanas. Las que están en Vicuña Maquena con 10 de julio. ¿Y pensaste ser monja? Nunca. No, porque mucho rezo, mucha ya está, tía, con tanto rezo. Saliste del internado y después pasaste a... A la clínica. A la clínica. Una patrona de mi mamá, que fue madrina de confirmación mía, le dijo, mira, Elsa, yo tengo una doctora que tiene una clínica y si a ti te interesa, tu niña puede quedar ahí, va a aprender cosas de enfermería, que le puede servir para más tarde. Y entré ahí y ahí también estaba interna, dormía en la clínica yo. Estamos acá ya en el restaurante que te había dicho. Te voy a pedir que cierres los ojos. ¡Qué nervio! Que cierres los ojos. Ya. Para que no lo veas, porque te puede recordar a otro lugar. ¿Mm? Pero es acá. Tengo los ojos cerrados. Eso. Qué hermoso lugar me has traído. Muy lindo. ¿Estás cómoda? Sí, ahora estoy muy cómoda. Cualquier cosa que pidas, estamos a tu disposición. Ay, qué lindo lo eres. Lo que necesites. Presidiarios empedernidos, no les permito que se rían de mí, porque esto en vez de cárcel parece solo... Claro, estamos esperando que llegara la foca. ¿Qué están haciendo aquí estas maracas de mierda? ¡No, no, 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 no! ¡No va a quedar nada la cagada! Un locutor muy famoso que hubo acá en Chile, Fernando Luco, él llevó a su señora a tener su bebé ahí a la clínica. Me vio que yo tenía un físico, media buena moza, como decimos en el campo. Se interesó y como en ese tiempo yo creo que andaría buscando niñas para integrar el ballet, me explicó de qué se trataba todo. Y me empezó a comentar cómo era la revista, que era de baile, de canto, y eso era el sueño mío, lo que yo siempre había pensado. Entonces era como que me lo habían puesto ahí en el camino. ¿Cuál fue tu primera revista? Mi primera revista fue en El Pigal. ¿Dónde queda eso? Eso quedaba en San Diego al llegar a Avenida Mata. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Del 57. Mira, era otro Chile. Totalmente diferente. ¿Cómo era ese público? Maravilloso. Bueno, es decir, veían al artista con mucho respeto. Tengo unas imágenes de esa época que me gustaría partir mostrándote. Pero esta soy yo, ¿po? Eras tú, sí, sí, sí. ¿Y qué me pasó? La Tati Segura. Pues también de la misma época. Sí, de la misma época. Esta es la Nelly de Abolovato. ¿Y eres chilena? Argentina. Argentina también. No sé, toda la... ¿Toda la traían de Argentina? Buena chilena, éramos poquitas. Ay, ¿viste? Ay, ahí está Buddy Day. Este es el dueño del Bim Bam Boom, era el dueño. Ah, perfecto, ese caballero. Y fue una época muy linda, muy linda. Gracias. Mira, ahí está el plato principal. No, esta es la entrada. La entrada, mira qué lindo. Mira, esto es maravilloso. Qué original, ¿ah? No, muy, muy bonito. Yo estuve como 7 años más o menos en el Bim Bam Boom. Ahí empecé como actriz cómica. Faltó la Iris del Valle, que era la primera actriz. Y dijeron, bueno, ¿y a quién ponemos? ¿Qué hacemos? Y yo la patúa dije, yo lo hago. Le hagamos un brindis. Hagamos un brindis. Voy a curar aquí a la escoba. Ahí sí. Eso, Cati. Salud. Salud, de pie. Ah. Mirándonos los ojos. Yo creía que era Coca-Cola. Me pedí el manso rencazo que me pegué. Está rico. Está bueno, sí. Rico. Sí, sí, sí. ¿Y se comen? Sí, se pueden. ¿Sí? No tienen bicho. Salud. No, esta sí tenía. Me deja tragarla.